Hola, ¿qué tal? Soy yo, Rosario. Les voy a decir qué está pasando en el huerto ahorita. Se nos está terminando la comida del verano. ¿Qué significa eso? Que empezamos a introducir lentamente la comida del otoño. Yo sé que hay muchas personas nuevas en el mundo y también en el canal. Bienvenidos, ¿verdad? Que están empezando a construir su huerto y están empezando también a construir una cama de cultivo. ¿Qué es lo más importante en una cama de cultivo? El sustrato, ¿verdad? Todo eso, el sustrato define cómo crece su comida. Y de eso se va a tratar este video, cómo ordenar nuestro huerto, qué clase de sustratos tenemos que poner en nuestras camas de cultivo. Bueno, yo les voy a decir qué es lo que yo pongo en mis camas de cultivo, ¿verdad? Que les voy a decir una cosa, yo tengo comida todo el año. Es importante de que preparemos nuestras camas de cultivo, ¿verdad? De que sigamos aumentándole lo que es sustrato. ¿Por qué? Porque tuvimos un verano largo, ¿verdad? Y todo el sustrato que estaba en la cama de cultivo ya perdió toda la nutrición por toda la comida que nos dio. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a aumentarle nuevo sustrato, ¿verdad? Pero lo primero que voy a hacer, le voy a poner un fertilizante, que se los voy a enseñar, y después le vamos a poner el sustrato arriba. Que yo uso en las camas de cultivo, ¿verdad? Este fertilizante se llama Garden Tone, ¿verdad? Este fertilizante tiene lo que viene siendo nitrógeno, fósforo y potasio, ¿verdad? Este fertilizante yo se lo pongo al sustrato, el sustrato que las camas de cultivo ya tenían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvimos un verano larguísimo, ¿verdad? Y todo el sustrato que ya tenían las camas de cultivo nos dieron demasiada cosecha, demasiada comida, demasiada fruta, ¿verdad? Y lo que pasa que al ponerle el Garden Tone, el fertilizante, que viene siendo orgánico, no tiene nada de químicos, ¿verdad? Está poniéndole los nutrientes al sustrato que ya tenía la cama de cultivo, ¿verdad? Después yo le aumenté lo que viene siendo un poquito más de nutrición, ¿verdad? Que viene siendo compost, ¿verdad? Y luego le puse también potting soil, ¿verdad? Eso le da un balance lo que es a toda la cama de cultivo, ¿verdad? Para que sigan creciendo nuestros alimentos. Vamos, y les voy a decir, el sistema de regamiento está funcionando tal como debe de funcionar. Es una de las cosas que tenemos que asegurarnos, ¿verdad? Este sistema de regamiento, yo y James lo instalamos este año, no es profesional, ¿verdad? Tal vez más adelante, ¿verdad? Un poquito cuando ya tengamos un poco más de plata, instalemos algo profesional, pero hasta ahorita nos tenemos que conformar con esto que tenemos, ¿verdad? Y claro, continuar creciendo nuestra comida. Otra de las cosas que quiero compartir con ustedes que yo aplico aquí en mi huerto es la rotación de mis cultivos, ¿verdad? Es importantísimo que no plantemos en la misma cama de cultivo siempre lo mismo. Es importantísimo la rotación de nuestros cultivos, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes miran aquí, tengo lo que es estas plantas de tomate. Para el próximo año voy a poner mis plantas de tomate en otra cama de cultivo. Y les voy a decir por qué. Es importantísimo que hagamos esto. Porque si yo pongo estas plantas de tomate aquí, es más fácil que les vaya a caer una enfermedad o que les caiga lo que es un hongo o tantos bichitos a nuestra comida. Por eso es importantísimo la rotación en nuestros cultivos. ¿Cuáles son los tres elementos que nuestras camas de cultivo, lo que es nuestro sustrato, necesitan para crecer nuestra comida? El primero es nitrógeno. ¿Para qué sirve el nitrógeno? El nitrógeno sirve para las plantas, que viene siendo para la hoja y para el volumen de nuestra comida o cualquier planta, ¿verdad? El otro es fósforo. ¿Para qué es el fósforo? El fósforo es para la raíz, es como un fuego para la raíz, para que crezcan lo que son nuestros alimentos. Y el otro es el potasio. ¿Para qué es el potasio? El potasio ayuda a lo que es a la flor, cuando la flor se está formando, y para que nuestra comida sepa bien rica. ¿Cuál es la responsabilidad de un huertero? La responsabilidad de un huertero es alimentar el sustrato, para que el sustrato alimente a nuestras plantas. Nuestras plantas nos alimentan a nosotros.
So, lo que vamos a estar haciendo hoy en las camas de cultivo, ya que preparamos nuestro sustrato y nuestro sustrato ya tiene muchos nutrientes para nuestra comida, voy a empezar el trasplante del otoño y voy a estar poniendo lo que es acelga, voy a estar poniendo lo que son radish, lo que son rábanos, y también voy a estar poniendo cebollitas. Cuando uno empieza a trasplantar lo que son todos sus almacigos que teníamos en el invernadero, ¿verdad? Cuando los empezamos a poner en nuestras camas de cultivo, ¿verdad? Uno los tiene que proteger como si fueran nuestros bebés, ¿verdad? Solo que yo hago es que cuando ellos están bien pequeñitos, bien indefensos, que cualquier cosita los puede agarrar, un pajarito, hay cochinitas que también el sustrato, las camas de cultivo hay, lo que yo hago para protegerlos, porque todo proteger a nuestra comida, ya los tenemos que proteger como nuestros bebés. Lo que yo hago es que yo guardo lo que son todos los que son los galoncitos de leche, ¿verdad? Todo lo que es reciclante, ¿verdad? Y yo los guardo y los corto la mitad y resulta que hago un invernadero pequeñito, los protejo, ¿verdad? Y claro, ahorita como ya está cayendo la tarde, vengo y los tapo, los protejo, y luego lo que hago por las mañanas, vengo y los destapo, ¿verdad? Y muchas de las veces los dejo tapados, ¿verdad? Porque cuando ellos están bien pequeñitos, cualquier cosita se los puede llevar, ¿verdad? Por ejemplo, hay tantos pajaritos por aquí que si uno los protege así, hasta cuando ellos no empiezan a crecer y ya están un poquito más macizos, entonces sí ya los pajaritos ya no se los comen, ¿verdad? Todo lo que sea para proteger a nuestros bebés, a nuestra comida, ¿verdad? Hasta que ellos no empiecen a madurar un poquito más. So, protejan su comida con estos galoncitos. Se lo recomiendo a todos ustedes. Espero que les guste este video. Espero que los inspire a todos ustedes, ¿verdad? Si les gustó este video, denme deditos para arriba, ¿verdad? Y para seguir creciendo como canal y inspirar a todos ustedes y entrar a todos esos hogares, ¿verdad? Que hay que aprender a sembrar y hay que aprender a cosechar. Ok, nos vemos en mis próximos videos. Hasta luego.